Buenos días. Buenos días. ¿Se encuentra el doctor Uribe Ángel? Sí, él se encuentra. Necesito urgentemente al doctor Manuelito. Doctor, vamos. ¿Qué pasa? ¿Vamos a dónde? Acompáñeme a la plaza. ¿Usted está enfermo? ¿Quién no, es el no, enfermo? No, no. ¿Dónde está el enfermo? Son los conservadores. ¿Los conservadores están enfermos? No, doctor. Los conservadores, los liberales los van a matar. ¿Cómo así? Sí. El general liberal Trujillo ha ganado en Manizales y viene para estas tierras. Los liberales quieren tomarse el poder por la fuerza. Vamos a la plaza, acompáñeme. El doctor Manuel Uribe Ángel es una figura de autoridad, de respeto y admiración para sus contemporáneos que lo califican de sabio. Vamos, doctor, vamos. ¡Abajo los conservadores! ¡Oh! Es el intelectual antioqueño más influyente del siglo XIX, como médico, como botánico, como geógrafo, como historiador. Doctor Manuel, es mejor que no vamos. Aquí va a ocurrir una tragedia. Pues vamos a ver. La situación se salió de control y se pretendieron incluso linchar a algunos conservadores que estaban al poder acá en la ciudad de Medellín, por lo que tuvo que intervenir Uribe Ángel para calmar los ánimos. ¿Podría alguno de ustedes, buenos hombres, explicar cuál es la causa que nos convoca a jugar? El general Trujillo ha ganado. ¡Abajo los conservadores! Bueno, pues siendo así, ¿por qué no les permiten la salida del recinto? ¿Pues que acaso ustedes van a gobernar en la calle? ¡No, no, no! ¡Tampoco, no! El reconocido doctor Manuel Uribe Ángel acaba de evitar una revuelta por el poder en el Estado soberano de Antioquia y la muerte de los principales representantes conservadores, entre ellos Mariano Espina Rodríguez, que parte al exilio con su familia. Y ahí es cuando asume la presidencia del Estado soberano, mientras esperaban la llegada por unos varios días y semanas de estas tropas comandadas por Julián Trujillo. La familia de Manuel Uribe Ángel estaba compuesta por sus padres, José María Uribe Arango, y su madre, María Josefa Ángel, y 10 hermanos que se diseminaron por Antioquia y por Colombia con el tiempo. Aquí están las yerbitas que son la salud del cuerpo y del alma. Vaya con bien. Niño, pase usted. ¿Qué lo trae por aquí? Una receta para mi hermano. Ah, ¿el enfermo tiene sarro en la lengua? Sí, señor. ¿Color? Negro. ¿Sabe usted escribir? Sí. ¿Trajo usted papel? Tomará durante el día 3 vasos de tisana compuesta por una cucha de suero, un puño de verdolaga. Nicolás de Villa Tirado es un médico empírico de finales de la época colonial y principios de la época republicana,
que no se sabe de cómo adquirió sus conocimientos médicos, pero al parecer leía horas en francés y recetaba utilizando las plantas de la botánica antioqueña, en combinación con algunos elementos químicos. Al dictarle la fórmula, le encantó la manera de la forma vivaz de este joven y lo nombró su amanuense. Buenas tardes, doctor Nicolás. María, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias. ¿Cuál es su dolencia? Un dolor en el corazón, doctor. Manuelito, transcriba. El joven fue aprendiendo tanto que un día ese médico salió a hacer una diligencia o a la rifa de un ternero o de un caballo y llegaron unas personas desde Copacabana pidiendo la receta para un hermano que tenían enfermo. Ya vuelvo. Pase usted, que pueda, siéntese. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué solicita usted? Una receta. ¿Para quién? Para mi hermano, que tiene la peste. Es un papel. El enfermo tiene sarro en la lengua. Sí, señor. Amarillo, blanco o negro. Negro. Sequedad en la boca. Sí, señor. Delirio. Tomará 3 vasos en el día de un brebaje. Con una pucha de suero, un puño de verdolaga, raíz de grama y... El trabajo con don Nicolás Villa se convertiría en el punto de partida que definió la vocación de Manuel Uribe Ángel. Ya vuelve Más Allá del Tiempo por Teleantioquia, TV en grande. Monpirri, siempre contigo. Ventas al por mayor y al detal. 511-9999. www.monpirri.com. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan su identidad, robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en la denuncia o desde su celular el 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Mascotas. Ahora voy a estar acompañándolos para que juntos aprendamos más sobre ellos. ¡Comer! Transparencia. Hoy vamos a hacer un experimento y vamos a comprobar. Supongamos que estos son los actos de la ciudadanía. Y aquí vienen los corruptos a ensuciar y malograr la gestión pública. Como ciudadanos, si nos unimos con buenas acciones, es probable que logremos un acto transparente. Y mejor aún, cuando los corruptos quieran volver con sus actos turbios, no lo van a poder lograr, porque definitivamente ser corrupto no aguanta. El próximo domingo los esperamos a las 9:30 de la noche para ver el super debate, el programa diferente a todos.
Porque tenemos semana de Copa Libertadores. Y a ver si arranca Independiente Medellín, tiene partido de Copa Libertadores frente a Palestino y luego frente al América. Esperando la remontada general de nuestros equipos paisas. Y estaremos entrevistando la figura de la cancha y los hinchas de corazón. Los originales están aquí. El domingo a las 9:30 los esperamos. ¡Ale Antioquia! ¡TV Grande! Sigue viendo Más Allá del Tiempo por Teleantioquia, TV en Grande. Buenas tardes. Buenas tardes. Discúlpeme que me presente sin invitación, compadre. ¿Qué ha hecho Manuel ya? Vengo a pedirle que lo ponga a estudiar. Usted no sabe el hijo que tiene. Con el tiempo, él llegará a hacer grandes cosas. Manuel Uribe Ángel era un niño, pues, de acá, antioqueño, de nación en Envigado. Su padre tenía pocos recursos económicos, por lo que recurre a su hermano Pedro para que le dé hospedaje y la manutención en Bogotá y le pueda hacerse sus estudios primero secundarios, que eran en filosofía y letra, que era el título que se otorgaba. Y posteriormente, ante los buenos resultados, Uribe Ángel fue recomendado para que siguiera su carrera de medicina en el propio claustro del Rosario y al final le fue otorgado un diploma de médico cirujano en la Universidad Central de Bogotá. Manuel Uribe Ángel, después de terminar en la Universidad Central de Bogotá la carrera de medicina de la época, le dio por irse a recorrer el mundo y fue a dar a París, donde perfeccionó sus estudios de medicina. Ya estamos cerca, doctor. ¿Qué fue lo que le pasó? Ahí está. ¿Qué le pasó? Se ha cortado con un machete. Permiso, señor. Permiso, démosle aire, gracias. Vamos. Por favor, vaya limpiando los alrededores. Sí. Póngale un poquito. Ah. Eso. Ah. Eso, tranquilo, mijo. Tranquilo, mijo. Ya va a pasar, ya va a pasar. ¿Qué pasa? Es que esa herida hay que tratarla en el consultorio. Tenemos que llevarlo inmediatamente. Ay, doctor, pero yo no tengo cómo pagarme. No se preocupe, señora, que lo importante es la salud de este muchacho. Vamos al consultorio. Acá viene, mijo. Doctor Uribe Ángel, debemos informar si va a aceptar la invitación para participar en la redacción de la nueva Constitución de Río Negro. Usted es un hombre con mucho conocimiento y sería de gran ayuda para nosotros. Señores, es que mal haría yo en inmiscuirme en tan magno evento. Es que yo soy un médico. Y a mí la política no la conozco. No es de mi interés. No tengo la vocación. Ustedes me sabrán disculpar. Pero esta vez no. Lo siento mucho. A lo largo de su vida, Manuel comenzó a documentar sus viajes y sus observaciones sobre la naturaleza en una serie de notas, las cuales iba escribiendo en los pocos momentos libres. Desde aquí se ve espléndido el río Medellín. Nace ahí en la cordillera de San Miguel, en Caldas. En Caldas. Y va de sur a norte y atraviesa todo el Valle de Aburrá. Caramba, todos los viajeros deberían documentar sus recorridos para que así todos podamos compartir el conocimiento de la geografía, de todo lo que nos rodea. Eso sería una belleza. Doctor Manuel. Manuel. Doctor Manuel, dice el señor González que su esposa está a punto de parir.
La partera lo solicita inmediatamente. Ya voy. Sí, señor. Jacinta, prepárale al señor unos faroles para que no camine a oscuras. Ay, quiera Dios que no te pique una culebra. La mujer de González está como en el séptimo mes. Adiós, mija. El doctor Manuel Uribe Ángel era uno de los primeros médicos con estudios profesionales acá en Medellín y Antioquia, pero no solamente vivían de su labor como médicos, por lo que me era necesario tener una botica. Los principales médicos de la época tenían una botica propia, que era el lugar donde atendían a las personas, les recetaban y eventualmente pues también ejercían alguna labor quirúrgica menor. En Antioquia no había facultades de medicina. Todos los que querían estudiar medicina, pues tenían que ir a la capital del estado. Manuel Uribe Ángel comenzó a dar clases de botánica y anatomía, convirtiéndose en uno de los fundadores de la Escuela de Medicina. Sus alumnos fueron los primeros médicos graduados en Antioquia. Cuando salgan a caminar, especialmente por la noche. Ya cuando la gobernación de Pedro Justo Berrío se ordenó y se creó la Facultad de Medicina y estaba con esos conocimientos que venía de la medicina francesa, la más importante de la época, él fue fundamental. Y empezó a enseñarles a tres jóvenes que fueron los primeros graduados la Facultad de Medicina de la Antioquia, y él ahí fue implementando y haciendo grande esta Facultad de Medicina que hoy no sabe Antioquia y Colombia lo que le ha servido y lo que se ha proyectado hacia el futuro del país. Doctor, afuera hay un hombre, parece que lo picó una culebra, lo hago pasar. Así lo pasa, por supuesto. Sigan, que el doctor los está esperando. Buenas tardes, doctor. Hagamos el favor y se sienta. Ahí en esa camilla. Gracias, doctor. Cuénteme a ver qué le pasó. Me mordió una serpiente, doctor. ¿Hace cuánto? Hace como media hora. ¿Y hasta dónde la duerme? Hasta la noche, doctor, no me quiero morir. No, se preocupe. Hágame el favor y se recuesta. Tráeme un poco de agua hervida. Vamos a tener una larga noche aquí. El doctor viajaba mucho por todo Colombia y Sudamérica y consignaba todos sus viajes en unos pequeños diarios que llevaba. Esos le sirvieron de material para publicar en algunos periódicos de la época los relatos. Al final los compiló todos y le sumó algunos conocimientos que tenía el de geografía, más algo de conocimientos históricos que había adquirido a lo largo de los años sobre Antioquia, para hacer su libro El Compendio Geográfico y la Historia de Antioquia en Colombia. Cuidado al empacar ese plástico, que es de cloroformo, ¿no? Claro que sí. Y es que no lo tenemos que llevar. Muy bien guardadito, porque vamos parejos. Por designación del gobierno central, Manuel Uribe Ángel asistió como su representante en la conmemoración del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, donde daría un discurso recordado hasta nuestros días. Ya vuelve Más Allá del Tiempo. Por Teleantioquia, TV en grande. La iglesia de la Veracruz, antes llamada Ermita de la Veracruz de los Forasteros, es un templo que data de 1682, declarado Patrimonio Cultural de la Nación.
en 1712 fue terminada gracias a la colaboración de un grupo de europeos y forasteros. Además, ese mismo año fue declarada como iglesia. Uno de los templos más representativos de la ciudad, de estilo barroco popular, situado en el centro de Medellín, en la plazuela de la Veracruz. Cuenta la historia que en el día de su inauguración, en 1803, se decoró todo el templo con claveles, rosas y lirios traídos de Río Negro y que se regó perfume en todo el piso de la iglesia. En 1976, el párroco Celedonio Arismendi decoró con oro fino todos los altares y retocó en el mismo metal las imágenes. Su frente marrón original fue pintado de color blanco. El macizo colombiano. Ese nudo en donde nacen las cordilleras central y oriental es un lugar clave para la seguridad hídrica de Colombia. En sus picos nacen los ríos Magdalena, Cauca, Putumayo, Caquetá y Patía, los cuales producen el 70% del agua del país. En él confluyen los biomas andino, amazónico y pacífico, lo que lo convierte en un punto clave para la biodiversidad colombiana. El COMPES 3915 da los lineamientos para el desarrollo regional sostenible del macizo colombiano. Cauca, territorio ambiental para la paz. ¡Oh, recuerda! ¡Oh, recuerda! ¡Me estaba maltratando! ¡Esto es un atropello! ¡Llámelo un periodista! ¡Suéltelo ahora mismo! ¡No quiero usar la fuerza bruta! Una producción de Teleantioquia. TV en grande. Sigue viendo Más Allá del Tiempo por Teleantioquia. TV en grande. La lengua española, señores, es una bella y esplendorosa lengua, nacida en las montañas esféricas, en medio del estruendo del combate. Ella tiene en su índole un carácter viril y activo del pueblo que comenzó a formar. Teniendo en cuenta el centralismo que se ha manejado en este país y los literatos bogotanos de su época, ¿por qué no aprovecharon la oportunidad para llevar esa vocería? Tenía que ser un hombre muy capaz, muy formado, con una capacidad intelectual lo suficiente para estar en ese acto tan importante en la existencia de la lengua española. Quisiera tener en este instante las virtudes de Sócrates, la elocuencia de Demóstenes, la concisión de Tácito o la vehemencia de Foción para terminar este discurso de una manera digna y como cumple a todos vosotros. Sí, señores, a todos vosotros y muy especialmente a la juventud de Medellín. Encontré ese espacio, Jacinta. Cada vez es más difícil encontrar, ¿eh? Sí, señora. Yo sé que aquí no son, pero no encuentro dónde más ubicarlos. Pues muy pronto va a haber un espacio donde la gente pueda leer, pueda aprender, eliminando así radicalmente el derecho a ser bruto. Manuel Uribe Ángel donó parte de su colección de libros y recibió numerosas donaciones para crear una biblioteca pública, nombrada en ese tiempo Biblioteca de Sea, hoy Museo de Antioquia. Manuel Uribe Ángel
Fue su primer director en 1882. Desde los inicios de la emancipación de la Nueva Granada y después de lo que es hoy Colombia, adoleció la sociedad de esa división entre centralistas y federalistas, entre los amigos de un Estado fuerte, como el que proponía Antonio Nariño, o un Estado federal del que eran amigos los antioqueños, y estábamos en un Estado federal. ¿Qué es un Estado federal? Es donde los estados como Antioquia eran una especie de república, donde tenían presidente. Sacó tiempo para escribir una obra que fue monumental en su momento, la historia y la geografía del Estado de Antioquia y la República de Colombia, un nombre muy grande. A él le dedicó no solo su tiempo, sino sus recursos económicos, con la mala fortuna que cuando el libro estaba impreso ya habían cambiado las condiciones del Estado colombiano. Ya no era el Estado Federal de Antioquia, porque ya cuando salió el libro nos habíamos convertido en una república centralista. Ya estaba desactualizado en esa parte histórica. Después de tanto esfuerzo y una publicación digna de estar en todos los rincones de Antioquia, aquí guarda a Manuel. Aseguran algunos que el mismo gobierno le compró muchos ejemplares para que pudiera solventar su situación económica. Por convocatoria del gobernador conservador Marcellino Vélez, varios médicos de Medellín se reunieron para buscar soluciones frente a una enfermedad que amenazaba a la población, la lepra. En esta reunión fue creada la Academia de Medicina de Medellín, de la cual Manuel Uribe Ángel fue su primer presidente. El doctor Uribe Ángel no le interesaba la política, sino para servirle a la ciencia y sobre todo a la medicina, para que las dificultades que vivían las gentes de esa época se pudiesen superar. Manuel Uribe Ángel traicionó usted sus principios como liberal, protegiendo a los conservadores. Es posible que sea cierto eso, así como usted lo dice. Pero es que mi condición de médico, mi juramento hipocrático y mi absoluta convicción por defender la vida están primero que cualquier movimiento político. Si un hombre llega a mi consulta, yo jamás le pregunto por sus convicciones políticas para atenderlo. ¿O es que acaso usted ha sido víctima de semejante impertinencia mía? Tiene usted razón. Disculpe. Él fue un hombre tan polifacético que siempre lo tenían en cuenta para hacer las grandes celebraciones debido al cúmulo intelectual que tenía de la historia de la región de Colombia y del mundo. Indudablemente es que el siglo XIX ha resuelto muchos y arduos problemas sociológicos. Pero también es indudable que ha dejado simplemente planteados algunos de los más complejos y graves. El legado del doctor Uribe Ángel es la valoración de lo propio. Es decir que en nuestra propia región se puede hacer ciencia, se puede hacer medicina científica, se puede hacer geografía, se puede hacer historia y se puede tener una literatura antioqueña. Ellos habrán de ser satisfactoriamente resueltos en este siglo XX que comienza y en los que siguen, porque estamos convencidos de que la humanidad, a pesar de sus frecuentes tropiezos,
sus increíbles caídas, avanza hacia adelante. El doctor Manuel Uribe Ángel murió en 1904 después de abrir el campo para el estudio de la medicina, la historia y la geografía en Antioquia, siendo reconocido por sus contemporáneos como un sabio.